Kaixo, bebi pretxe Moixen enpresa repasiko dugu. Fuita. Ok. Galderak euskeraz ez? Bueno, pues no hay preguntas en euskera. Empezamos la rueda de prensa del señor Moix en castellano. Marco, cuando quieras. Gracias. David, buenas noches. Buenas noches. Decía el entrenador del Athletic que pensaba que podía haber ganado su equipo el partido, pero que quizás usted pensara lo mismo de su equipo. No sé si es así. Sorry, no got it. I mean, I've not got it. It's not come through. Okay, I mean, the Ernest Holder said that they could have won the match, but I mean, at the end, 0-0. To tell me that again. I mean, Ernest Valverde admitted that they could have won the match, but at the end, 0-0. Mm-hmm. Well, I thought we had some very good chances. I don't know if you're getting that. Creo que hemos tenido buenas got it now. Ocasiones. Got it now. Yeah, yeah. Yeah. Now I have. I didn't have it before. Okay. Okay. You can hear what I say now? Yes. Yes. Okay. Okay. Yeah, I thought we had some opportunities right at the end to win the game. The first half we weren't so good, but the second half we were the better team. De aquí al final, okay. So I'm disappointed we didn't take all 3 points in the end. I thought we had a great chance. Estoy decepcionado de no haber tenido los tres puntos. He can hear me. Que se cambie él. Él tiene que cambiarse. Tiene puesto en español, yo creo, ¿no? Ese es su problema. You can hear me when I speak in Spanish. Do you hear what I say now? Number two, yes. Vale. Vale, parece que ya está solventado. Estamos por el canal número 2. Vale. Repetimos la pregunta, por favor, al señor Moix. Ok. I think he said exactly correct. Creo que lo que ha dicho es correcto. They had, creo que en la primera mitad han tenido mejores ocasiones que nosotros y nosotros en el segundo tiempo hemos tenido mejores ocasiones que ellos. Pero hemos acabado empatados, pero creo que al final del partido podríamos haber marcado luego de la victoria. David, no sé si en cuanto al juego ha sido el mejor partido, pero sí que la intensidad ha sido muy grande por parte de los dos equipos y si en ese sentido está contento con la intensidad que ha puesto la Real sobre el terreno de juego. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la intensidad de los jugadores ha sido muy buena. Su compromiso, muchas cosas que hacen falta en los derbis, creo que las hemos hecho muy bien. Podríamos haber pasado mejor, haber acabado mejor, pero tengo que decir que creo que los jugadores han tenido una energía fantástica en este partido. Y creo que han tenido mala suerte de no ganar el partido. Mister, buenas noches. En todos los derbis siempre hay jugadas polémicas, jugadas que luego se discuten a lo largo de la semana. Desde el lado del Atlético, lógicamente, hablan de una mano de Yerramendi que podía, según ellos, haber cambiado el signo del partido. ¿Cómo lo ha visto? Yeah, I have. Let me the first thing I will say, it was an incredible block by Yerramendi. Fantastic defending. Creo que ha defendido muy bien. Yerramendi le toca antes en la rodilla, antes de tocarle en la mano, de modo que no es un penalti. Y cualquiera que juega fútbol te dirá que no puedes meter las manos en los bolsillos cuando estás jugando. Las manos tienen que estar en algún lado. Very difficult to put your hands nowhere. Es muy difícil no tener tus manos en ningún sitio. Pero le toca primero en la rodilla y después en la mano, de modo que no es penalti. El árbitro tiene razón. Ha hablado del buen trabajo defensivo de Yarramendi. Lo que sí que parece que se consagra es la pareja de defensas, ¿no? Íñigo y Reyes están muy fuertes, muy serios. Yeah. Creo que Íñigo y Diego han jugado muy bien hoy. Creo que su actuación ha sido excelente para los dos. Creo que Íñigo Martínez
podría jugar para la selección. Creo que está mejorando mucho. En defensa hemos estado fuertes la mayor parte de la temporada. Y en los partidos que nos han jugado Íñigo ha sido en los que más hemos sufrido. Creo que ha mejorado mucho como jugador. Pero creo que hoy tanto él como Diego han jugado muy bien y que han estado excelentes. Viendo la intensidad de hoy, la capacidad goleadora del otro día, la Real va acercándose un poco a lo que quiere, va mejorando según pasan las jornadas. Yo creo que hemos jugado bien desde el primer partido, pero no hemos tenido buena suerte. Hemos acabado malas jugadas a veces, hemos defendido bien la mayoría de los partidos, pero cualquier entrenador siempre quiere mejorar en cualquier partido. Creo que el partido ya ha sido diferente. Ha sido un partido más británico, quizás. Ha habido más contacto, ha habido más intensidad. Y la gente que ha visto derbis en todo el mundo, en Europa, dirá que es algo parecido. Los derbis son partidos así. Hola, David. Hi. ¿Qué le ha faltado a la Real para conseguir esa victoria que ha tenido cerca en la recta final de partido? Well, we missed some opportunities. Hemos fallado algunas oportunidades. Creo que no hemos centrado bien el balón en la primera mitad, cuando habríamos tenido algunas ocasiones para marcar goles. En las jugadas de balón parado no hemos andado acertados. Cuando hacía falta calidad en los centros, no lo hemos conseguido. De modo que son cosas en las que trabajaremos para mejorar. Por supuesto, nos gustaría hacer muchas más cosas, pero hay que recordar que estamos jugando contra un equipo muy bueno, como el Athletic de Bilbao, que es uno de los grandes equipos de la Liga Española. Y creo que hay que darles a los jugadores todo el crédito por la actuación de hoy. Hemos visto muchas cosas buenas. Y estoy muy satisfecho y muy contento con los jugadores y cómo han jugado. Y decepcionado de no haber conseguido los tres puntos. Pero muy contento con la manera de jugar de los jugadores. Sí, hablaba. Buenas noches. Decía que ha sido un partido británico. No sé si el jugar en largo, en muchas ocasiones, tanto la Real como el Athletic, se refiere también a eso. Ha podido, de alguna forma, no sé si la Real ha abusado demasiado del balón en largo en algunas ocasiones. Well, tactically, you know, if you're pressed. Tácticamente, si te presionan, es muy difícil jugar desde atrás. El Athletic ha presionado mucho y nosotros también hemos intentado hacer lo mismo. De modo que no ha podido haber tantos pases. Pero creo que cuando hemos tenido la ocasión, hemos intentado jugar y bajar el balón. Y hemos visto buen fútbol. Pero estoy de acuerdo con parte de lo que has dicho. Creo que quizás haya habido demasiados balones largos y creo que puede deberse a la intensidad de los dos equipos en la presión. ¿Más preguntas en castellano? Hola, David. How do you think Yarramendi's started back at the club, and do you think he can change in some respects as a player, because he's always been a defensive midfield player? A Yarramendi, pero siempre ha sido un jugador defensivo, pero ahora tiene más, ahora puede tener más responsabilidad en el ataque y en crear jugadas. Tengo que decir que su actuación ha sido fantástica desde que ha vuelto. Arguably, no, as good as Emdi in the games. Es un jugador muy bueno para acabar partidos. Hoy hemos defendido muy bien con él. Pero es bueno con el balón, es bueno empezando las jugadas, empezando desde atrás con el balón. De modo que necesitamos que tenga más presencia en el ataque, pero estamos contentos con su manera de jugar porque empieza las jugadas bien y mejora nuestros pases. Ok,
carrying on from Yarramendi, then do you have a clear sense now of siguiendo con Yarramendi, tienes clara tu idea sobre qué quieres que haga en el medio del campo? We've got Ruben Pardo, we've got Granero, we've got tenemos a Ruben Pardo, tenemos a Markel, so tenemos a Granero. For different games, we'll use them para diferentes partidos usaremos a diferentes jugadores. Granero juega en los últimos dos partidos. Ruben es un jugador que pasa muy bien. Passes the ball well. Switches the play. Cambia el juego. So that's what we felt. We Markel was injured tonight as well, so we couldn't use Markel. Markel estaba lesionado, de modo que no pudimos usarle. Probably another defensive type midfield. Es un centrocampista más defensivo, quizás. A little bit more. Quizás. As a defender rather than Yarramendi. Different. Es más defensivo que Yarramendi. Es un tipo de jugador diferente. As we've done, we've used them all, and I'm sure we're going pero to use them throughout the season. Pero usaremos a todos durante la temporada. En diferentes momentos usaremos a diferentes jugadores. ¿Más cuestiones? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Buenas noches.